La tormenta tropical Rick se desarrolló la tarde del viernes 22 de octubre, a partir de la depresión tropical 17E, frente a las costas del estado mexicano de Guerrero, en el Océano Pacífico, y para el domingo podría llegar a huracán categoría 1, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. En su comunicado más reciente, el SMN indicó que, a las 16 horas, el ciclón se localizó aproximadamente a 430 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 745 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Además, registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora. También avisó que durante las próximas horas, su circulación ocasionará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en Guerrero y Oaxaca. El SMN advirtió que las lluvias provocadas por este sistema pueden originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que el SMN exhorta a la población de los estados mencionados a extremar precauciones y atender las indicaciones que emitan las autoridades de protección civil en cada entidad. Mientras que a la navegación marítima en las inmediaciones de la formación le hizo un llamado a extremar precauciones debido a los vientos y oleaje que se esperan durante este día. No olvides suscribirte a canal Tuitealo y dejar tu like.